Comprobaremos si esa información que ha dado usted es cierta, porque los antecedentes que le preceden, digamos, que no le ponen su credibilidad como muy buen estado. Por tanto, comprobaremos esa información. En cualquier caso, la pregunta se la hacía porque efectivamente conocemos la situación actual de los estudios de Madrid, de Prado del Rey en concreto, estuvimos visitándola. La realidad actual, pese a todos esos planes que usted ha mencionado aquí, es que a día de hoy hay un plató, un estudio operativo de 9 cuando estaban los estudios Buñuel sin vender. Esa es la realidad. Otros están cerrados porque contienen amianto y se están desamiantando. Por cierto, una cosa que se supone que se había hecho hacía años, por los cuales una empresa privada recibió un pago y que resulta o que no se hizo o que se hizo mal. Todo esto nos preocupa porque la gestión creemos que responde a un modelo concreto que pretende trasvasar dinero público a manos privadas sistemáticamente. Ustedes dejan la casa sin platós operativos y sin plantilla apenas para poder justificar alquileres de platós que muchas veces son naves que no tienen nada que ver con la producción televisiva y Televisión Española tiene que acondicionarlos para poder grabar en ellos, y es dinero público de todos los españoles que al final va a parar a manos privadas sin justificar. Todo esto responde a una serie de decisiones nefastas que se agudizan a partir del 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno y primero pone Echenique, después le pone a usted, que ha continuado, digamos, haciendo lo mismo que ya hizo en Telemadrid y que ha llevado, como le ha dicho mi compañero Sisto, a estar hoy mismo declarando en el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón como investigado el señor Pedro Recas como director de patrimonio, también el señor José Luis Arroyo de la Oficina Técnica y el anterior director de patrimonio Arturo Ortiz, por un presunto delito contra la salud de los trabajadores, cosa que consideramos muy grave. Por tanto, lo que desde nuestro grupo le pedimos es que en el tiempo que le queda a usted como director de Radio Televisión Española, deje de mentir las veces que venga aquí en sede parlamentaria y por lo menos díganos realmente lo que está costando a todos los españoles una gestión nefasta que tiene como objetivo desmantelar y desprestigiar la Corporación de Radio y Televisión Española para garantizar beneficios de empresas privadas. Gracias.